And there's nowhere I'd rather be. But when they take with the one hand and take with the other, on the day all the hands go free. And the sun's gonna shine, the sun's gonna shine on me. Buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Puntas Night, en donde te llevamos todo lo que sucede en el verano aquí en Punta del Este. Y comenzamos con esta primera nota en donde nos fuimos al primer encuentro de universidad de 2019, donde se realizó una competencia de pitches. Seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. Y llegamos hasta Viña Edén, este lugar hermosísimo donde por primera vez estas universidades de Latinoamérica están presentando todos sus proyectos frente a inversores, en donde van a competir luego para participar en San Diego. Mira. I can have the fact you loved me to hold on to. De hecho, tenemos una red de las escuelas líderes en innovación y emprendimiento que esta es la primera actividad de 2019. En esta red estamos la Universidad de Horta Uruguay, Universidad de San Andrés de Buenos Aires, está la Universidad de Desarrollo de Chile, la ESAN de Lima, Perú, y SPAE de Ecuador. Y efectivamente, la idea de la red es poder ayudar, colaborar, encender cada vez más emprendimientos y también innovación adentro de las empresas en toda Latinoamérica. Esa es la misión de nuestro trabajo. Y ahora tenemos en Viña Edén, en este precioso lugar, la primera actividad, que es una competencia de pitches, una competencia de emprendedores de las 5 escuelas que, bueno, presentan a inversores que también vinieron de todos los países y a académicos de las 5 escuelas, y los que ganen, bueno, van a poder viajar a San Diego a hacer exactamente lo mismo, a pitchar, pero ya a inversores de Estados Unidos. Bueno, esta competencia de pitches, que es para nosotros la primera instancia, es darles a los emprendimientos que cada uno incubamos en nuestras propias universidades la posibilidad de trascender, de internacionalizarse, de llegar a lo que es la meca, ¿no? Que es el Silicon, y esto que les sirva para poder hacer la experiencia de levantar plata. Y el objetivo nuestro fundamentalmente es ver salir grandes empresas de esta asociación que estamos haciendo. Esto es inédito en Latinoamérica, esto no lo está haciendo nadie. Nosotros somos escuelas líderes en emprendedurismo, en innovación, tenemos nuestro foco ahí, y bueno, eso fue lo que nos unió.
Fue una selección ardua, mucho trabajo, un criterio muy restrictivo y muy selectivo, porque buscamos excelencia en lo que hacemos y creemos que ha iniciado un camino que va a traer muchos frutos a los emprendedores latinoamericanos. Una serie de viajes internacionales ya está planteada y vamos a ir a Silicon Valley justamente a fines de septiembre. Está planeado un viaje también al ecosistema emprendedor e innovador de Israel. Hay otro planeado para China y estamos, bueno, buscando además otros destinos que muestren también distintas oportunidades para los emprendedores. También tenemos una serie de actividades de networking para las comunidades de alumni que vamos a ir haciendo en distintos países, en nuestros distintos países. Bueno, a ver, hay muchas actividades más, pero no, hay una agenda nutrida de actividades justamente para eso, para darle cada vez más oportunidades a los emprendedores de la región de desarrollar sus negocios. ¿Sí? Esto nace en AMBA, ¿no? AMBA nuclea las principales escuelas de negocios en el mundo, los MBAs más prestigiosos en el mundo, y somos asistentes asiduos, todas las escuelas latinoamericanas a esa asociación, nos unimos mínimo una vez por año, y bueno, fue ahí donde el proceso requirió ver el fit, la congruencia de objetivos, también mucho lo relacional, las personas, ¿no? Las redes se construyen a partir de relaciones personales, y la verdad que después de varias reuniones nos pusimos de acuerdo quién tenía que ser el grupo fundador, y bueno, hoy estamos aquí dando lugar a esta red y estamos todos muy entusiasmados con lo que va a venir por delante. Qué hermoso es el lugar Viña Edén, en donde se realizó por primera vez este encuentro Universidad de 2019. Y ahora nos vamos hasta el Cantegril Country Club, en donde se realizó la 14ª edición de Almanaques Japoneses. La 10ª muestra de almanaques japoneses, ya venimos en contacto con la embajada de 14 años. En 2005 comenzó con una avenida de los maestros de karate de Japón. Y bueno, una vez más la embajada de Japón comparte parte de su cultura, esta vez arte en forma de almanaques, acá en Cantegril Country Club. Es el 10º aniversario de la exposición del calendario. Bueno, la embajada tenemos la intención de transmitir esa imagen del Japón, y que es algo muy cotidiano para compartir, para que sepan todo, para que sepan, conozcan nuestro país. Así que estamos muy orgullosos de hacer esto también. Gracias. Es una muestra donde ellos, diferentes temas de la vida cotidiana están plasmados en los almanaques. Y bueno, realmente obras de arte en algo tan simple como un calendario, ¿no? El calendario tiene muchas imágenes, bueno, por ejemplo, de naturaleza y de la vida cotidiana, un aspecto cultural. Así que, bueno, espero que disfruten. ¿Cuántos almanaques donde te muestran toda la cultura japonesa que la traen hasta aquí, hasta Uruguay, para que podamos disfrutarlos? Y ahora llegó el momento de hacer nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más Punta Snipe.